Una vez más, bomberos voluntarios de Trenquelauquen hace la entrega del premio, en este caso son 40.000 pesos. Se sorteaba un coche si hubiera estado totalmente paga la rifa. Cuando se paga en cuotas, tal como lo dice, tenía un premio de 40.000. Y si hubiera estado totalmente paga, se hubiera sacado un 207. El señor Walter Toscano tenía 5 cuotas pagas y con el número 1.369 se hace acreedor a los 40.000 pesos de la rifa. También lo vamos a felicitar porque se casó el viernes mismo al mediodía, se casó, y bueno, ese es un regalo de casamiento de bomberos, ¿no? La verdad que siempre se la compro a Roberto, como somos compañeros de trabajo, justo 6 de la mañana me compré la rifa. Y que me llame para decirme esto, creí que era una joda porque como yo nunca dije que me iba a casar, me casé así, yo digo, es una joda para que lo invite al asado. Pero bueno, era cierto, sí. Walter, pregunta, con el dinero que ganaste, ¿pagás el casamiento o el casamiento ya estaba pago? No, gracias a Dios, el casamiento estaba pago. Esto lo vamos a hacer de luna de miel. ¿Cuál fue el número de la suerte? 1.369. Esto está dentro de lo que especifica las reglas generales de ventas en la rifa. Esto queda para la institución. Ahora veremos si hacemos otra rifa o con esto, qué es lo que vamos a hacer, o comprar la camioneta que venimos pensando en la de transporte de materiales y transporte de personal. Es una cosa que lo va a decidir la comisión directiva en su conjunto, ¿no?